O-L-E, olé. Lo hemos escuchado miles de veces, el más clásico de entre los clásicos españoles, nuestro famoso olé. Y es que esta palabra procede de los siglos de herencia árabe, que dieron para muchos, siendo concretos para 4.000 nuevas palabras. Todo empieza con la expresión alá, o Dios, que era utilizada cada vez que una actuación artística, una obra de arte o cualquier muestra de talento les flipara. Para ellos eran muestras del poder de Alá. A pesar del fin de la etapa árabe, en la península se siguió utilizando y poco a poco se acabó castellanizando, transformándose en el actual olé. En resumen, un what the fuck heredado de los árabes que hemos acabado pronunciando a nuestra manera.